pero... ¡Mi comida! Que no está arriba. ¿Qué? La comida estaba sobre una hoja. ¿Disculpa? Seguro que no está ahí. ¿Estás diciéndome torpe? No. ¿Crees que soy torpe o loco? Ahora piensa con lógica, ¿quieres? Consideremos bien las cosas. Si estuviera allá, me rebajaría hasta aquí, a su nivel, buscándola. ¿Por qué hablo esto contigo? No eres la reina. No pareces la reina. Está aprendiendo a reemplazarme, Hopper. Oh, ya entendí. Hay nueva manda más. Con que tú fuiste. No, no es verdad. Él es el que... Aprende la regla de un líder. Toda falla es tu falla. Pero hay que yo... comer para que no te coman, princesa. Es el ciclo sin fin, si tú quieres. Ahora te diré cómo deben ser las cosas. El sol nutre a las plantas, ustedes cosechan el producto, los saltamontes luego lo comemos. Y los pájaros comen saltamontes. Oye, como el que casi te devoró, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Ay, lo mira, mi era gigante! Lo tenía casi en la garganta, ¿sí? Y Hopper lloraba y gritaba así. Yo asustado, no quería ni acercarme, ¿sí? ¡Ay, por favor! ¡Es una gran historia! ¡Au, au, 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 au! Lo juro, si no le hubiera prometido a madre antes de que muriera que no iba a hacerte añicos, te haría añicos. Y créeme, nadie aprecia eso más que yo. ¡Ya basta! No quiero oír tus tonterías mientras estés en esta isla. ¡Estás escuchándome! ¡Estás escuchándome! ¿Cómo quieres que conteste? ¿No quieres que diga nada? ¡Ah! ¡Te cuenta mamá! Oigan, soy compasivo en realidad. Aún quedan unos meses de días soleados, así que quiero que todas intenten hacerlo. Pero Hopper, falta poco para las lluvias. Hay que iniciar la recolección de nuestra comida. Escuchen, si no respetan su parte, yo no garantizaría su protección. Y hay insectos en esta isla que se aprovecharán de ustedes. Tal vez alguien resulte herido. ¿Qué te pasa? ¿Te asustan los saltamontes? ¿No te agrada, Timón? ¡Ya déjala! ¿La quieres? Adelante. Es tuya. ¿No? Entonces apártate de aquí. Algo me dice que ustedes están olvidando cuál es su posición. Ahora quiero doble ración de grano. No, pero... Volveré al final de la estación, cuando las hojas hayan caído. Les deseo un verano feliz. ¡Hora de irnos! Poca cosa. Sí. Imaginemos que este grano es una hormiga chiquita, ¿sí? ¿Te dolió? No. Bueno, a ver a ti. ¡Eso duele! ¿Qué tal con eso? Si una hormiga se rebela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, ¡adiós a nuestro estilo de vida! No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. ¡Es por eso que volveré! Querías asesinar a la reina. ¿A la reina? Es cierto. Odio que un aguafiestas cuente el final. Eres menos que escoria. No, menos... ¡Una hormiga es lo que eres! ¡No eres nada! Quiero que esta sea una lección para todas. Las ideas son muy peligrosas para ustedes. Solamente son unas perdedoras. Vinieron a la Tierra a servirnos. ¡Ah, no!